Hola, hola, guajiros. Voy a ponerme a cortar, bueno, a abrir un poquito de almendras. Que, bueno, como habéis visto, ya tenemos en los árboles para recoger. Hemos recogido un poco, porque hay que ir poquito a poco. ¿Qué quieres? ¿Me vas a ayudar a abrir las almendras? Vale. 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 Bueno. Esta semana pasada ha sido movidita, pero bien, es que hay que aprovechar. Os cuento. Eh, bueno, mi esposa ha estado de vacaciones y mi cuñado, que vive a unas dos horas de aquí con mi suegra, eh, también ha cogido las vacaciones, bueno, para estar todos juntos. Yo es que no sé si mi niña es más nerviosa que ninguna. O yo soy, no sé, que no puedo, en el día a día, intento hacer las cosas y no puedo. A ver, hago lo básico, eh, cocinar, limpiar el baño, limpiar la casa, pero esa limpieza en profundidad de puertas, ventanas, eh, las paredes del baño, <coughs> es que no, no. Porque la niña, por ejemplo, si estoy en el baño... Se mete ahí en el baño conmigo, se pone a tocar todos los productos. Eh, bueno, entonces lo, lo poco que voy haciendo es cuando ella, no sé, se duerme o está por aquí fuera con las gallinas. Pero bueno, os voy a ir haciendo un resumen de cada cosa que he ido haciendo. Bueno, lo primero, no sé si os habéis dado cuenta. Me he cortado más el pelo. Bueno, a ver si, si os acordáis de cómo lo tenía. Bueno, en este vídeo que os iré poniendo eh, todavía, todavía lo tenía largo. Bueno, me doy la vuelta y miráis a ver cómo me ha quedado. Eh, como decía, os, ir a, os iré haciendo un resumen eh, de cada día lo que iba haciendo y como a la peluquería fui en, en las entre medias de semana pues hay unos dos o tres vídeos que están antes de, de haberme hecho el corte. Así que, bueno, vamos a hacerlo como un programa de televisión. Eh, ¿Cómo es que dicen? Dentro vídeo. Lo primero fue el baño. Que bueno, hay que ir quitando cada cosita. Eh, bueno, los antideslizantes del del plato de ducha, que es un baño pequeño, aparentemente, pero hay que dedicarle tiempo, pues lo que decía antes. Eh, esto me recuerda eh, algún trabajo que tuve cuando llegué aquí, eh, que era limpiando casas, y este era el día a día, porque bueno, uno normalmente en casa, pues eso lo deja para un día. Y bueno, va haciendo más o menos mmm, lo que puede. Pero cuando tienes que limpiar una casa, cuando tienes que dar explicaciones porque para ello te pagan, pues tienes que dejarlo todo perfecto. Esto de, de ir sacando las cosas creo que es heredado de Cuba. Porque allí tenemos la costumbre de sacar cada trasto, cada mueble y luego echar agua. Allí le decimos baldear. Y bueno, eso ya se me ha quitado lo de echar agua. Porque bueno, ahora mismo sí, vivimos en una casa que podemos echar agua, no tenemos a nadie debajo, pero cuando vivía en pisos y eso, pues no podía hacerlo, así que bueno, ya no lo hago. Solo he hecho agua aquí dentro de, del plato de ducha a la hora de quitar, bueno, eh, el jabón y eso, pero esto de frotar y frotar... Eh, bueno, ya lo, lo traía de antes, pero cuando tienes que hacerlo perfecto ya es diferente. Y bueno, pues cosas que se aprenden. Bueno, a esto me refería, que sí, a esto sí le echo agua, pero solo al plato de ducha. Ya a las paredes del baño no, no suelo echar. Pero es lo que digo, en Cuba es que no en el baño, en todo, se echaba agua en todo. Ay, ese momento, a esto me refiero. Eh, solo había terminado el plato de ducha, pero ese momento en el que ya pones todo y cierras la mampara, bueno, bueno, un trabajo menos. Y esto, bueno, quiero pediros eh, perdón por el cambio de luz. Y es que, bueno, está la, la ventana. También quería que vierais eh, los paisajes que se ven desde la ventana, que parece un cuadro. Y bueno, esto, esto, a esto me refiero. Al ir limpiando cada cosa. Bueno, esto, lo de los paisajes, que se ven los árboles según abres la ventana, que tiene su, su cristal. Y bueno, ya, ya había terminado. Este momento ya en el que estás pasando la fregona, que ya has terminado de hacerlo todo y lo ves todo limpio. ¡Uy! Bueno, por otro lado, entre mi esposo y mi cuñado, eh, estuvieron bueno recuperando estas sillas y una mesa que estaban muy feas pues de tenerlas así al aire libre pues se van poniendo feas y bueno a veces una mano de pintura eh, hace que se vean las cosas mejor ya veréis eh, quedaros hasta el final para que veáis qué bien qué bien quedó también con un poco de ingenio, le hicimos algo, ahí un invento. Esto bueno, mi cuñado que no le gusta salir en las cámaras, que estuvo forrando las, las patas de las sillas. Y bueno, aquí ya se ve, ya se ve cuando, cuando mi esposo empieza a pintar las sillas. Ya os digo, quedaros hasta el final, porque pintamos, son cuatro sillas, cada una de diferente color. Ya veréis, ya veréis qué lindo, qué lindas quedaron. Y bueno, esto ya es otro día, porque lo del baño me dejó súper agotada. Parece que no, pero la cocina. Ay, sacar los trastos de cada uno de los armarios. Decidme en los comentarios si os pasa lo mismo, o es que yo soy así, que, que todo me da pereza, no puede ser. <laughs> Bueno, mirad lo que os decía del pelo. Ahí todavía lo traía, bueno, un poco largo tampoco, es que lo traía tanto. Y eso, eso, dedicar ese tiempo de ir quitando cada cosa, de ir limpiando, de ir colocando otra vez. Ahí es cuando te encuentras cosas que, que tienes ahí guardadas, eh, no sé, vasos, tupper, que, que no usas normalmente. Y bueno, te vas encontrando cosas Esto, esto sí lo suelo hacer frecuentemente Bueno, cuando, cuando hay que cambiarlo Pero también tiene su tiempo Le echo, suelo echar agua caliente primero Y luego, bueno, pues el producto antigrasa Y se quita bien Esto sí no puedo hacerlo Porque subirme en una escalera Con la niña debajo Vamos, alguna vez lo he intentado Pero no, no porque ella intenta subirse y es un no parar y es un no deja de tocar. Imaginaros, un, pues voy quitando cacharros, voy quitando cosas. Y para esto tenía que estar sola. Yo es que... Porque la niña es que se pone a tocar y bueno, bueno. Ay, este momento, este momento que está todo limpio. A mí me gusta echarle una mirada, todo ordenado, todo limpio. ¡Uf! ¡Ay, ese momento! <laughs> y ya, cuando estás pasando la fregona, que ya dices, ya, acabo en nada. Y yo a mí me gusta, según termino de pasar la fregona, esto, cerrar la puerta y que nadie entre. Eso también, ¿eh? <laughs> Ay ese momento yo siempre digo ese momento cuando quieres cuando eh, eso eh, estás para empezar el trabajo y dices tengo que hacer esto y esto y esto y vas haciéndolo ahora con este calor es que todo te resulta más pesado los sudores siéntate bien siéntate que vamos a seguir abriendo almendras. Pero ya ese momento, cuando terminas de hacerlo todo, que cierras la puerta de esa habitación, de ese cuarto de baño, de esa cocina, y lo ves todo limpio, uy, la verdad es que para mí, tenerlo todo limpio ya es, bueno, eso, un trabajo hecho. Para esto también hay que tener mucho tiempo. ¿eh? Pero hoy he decidido sentarme y eso, hacer el resumen de todo lo que he hecho en toda la semana. Pero ya está. Esto, bueno, he hecho un vídeo, eh, un short, un vídeo short de cómo pelar las almendras, cómo hacer las fritas. Eh, realmente es muy fácil. Eh, en lo que más uno se demora es en esto en abrirlas, pero luego mmm, básicamente es echarla poner agua a calentar, echarlas y estar nada. Lo que demoras en removerla un poco. No tiene ni que cocer ni que hervir. Eh, las sacas a que la pones en un papel a que se sequen un poco. Luego las pelas. Se puede meter a ver. Se puede, todo esto debe ser en caliente mejor. Se puede meter en un tupper, moverlo bien y sueltan la cáscara esta fina que tienen. Luego se echa en aceite caliente a fuego un poco medio, no tan. Espérate que sigo abriendo. Y, y ya está, es entre dos minutos, dos, tres minutos en aceite y ya está. Luego la sacas, igualmente la metes en papel. Le echas la sal y riquísima que quedan. Estas son de, bueno, de esta temporada y salen todavía mejor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? Es que si, si pelo dos almendras y te comes tres, ¿no me da la cuenta? ¿Eh? ¿Te las quieres comer todas? Claro claro, 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 claro. Vale, ya está. Pues tengo que ir más rápido que tú. Sí. No. Mientras tanto, también le di mi toque a, a lo de la mesa. Lo que hicimos fue sacarle una plantilla de la mano de la niña. Recortarla, luego poner cinta adhesiva, eh, también pintarlo. Ya veis este trabajo de ir cortando así con un cúter. Y bueno, este es el paso final que le dio mi marido: eh, pues eso, con los colores que, que tienen la silla, los cuatro colores. Y ya luego al final, pues se quita la cinta adhesiva y queda eh, el color negro, el de la base. Bueno, ya veréis. Yo lo que quiero es que veáis el final porque dimos rienda suelta a la imaginación y la verdad que quedó bastante bien. Almendra. ¿Quieres almendra? No. Voy, voy. Fíjate, que esta está muy grande. Fíjate que cojo otra más pequeña. ¿Te gusta la almendra? Bueno, vamos a dejar un momento las almendras que vamos a enseñar, ven, Noa, ven. ven. Que vamos a enseñar cómo ha quedado el juego de las sillas y la mesa. Ven. Aunque bueno, eh, quisimos dejar la huella de las manos de Noa, pero ella ya le ha dejado otra huella. Ayer estuvo sentada ahí. Con una piedra en la mano. Y bueno, <laughs> cosas, cosas de Noah. ¡Tachán! Ahora os muestro. Mirad qué bien ha quedado. Bueno, estas son cosas de Noah, que la ha rayado con la piedra. Hay que rematarlo luego. Las, las manos de Noah. Ya con calma hay que volverle a pasar pintura negra. Y bueno, así ha quedado. Hemos recuperado una silla, digo, una mesa y cuatro sillas que estaban muy feas. Y mirad qué bien, qué chulas se ven. ¿Qué os parece? Mano. Las manos de Noah. Mano. Manos. Mano. Mano. Y esto era lo que me quedaba. Que por supuesto eso fue ya otro día porque yo recomiendo no pegarse el palizón de todo un mismo día porque puede agobiar. Es que en sitios donde hay niños pequeños no sé yo creo que las cosas se ensucian más eh, por ejemplo las puertas le pega le pone las manos sucias y en el caso de las ventanas como es este caso eh, estamos a pie de, de vamos del suelo iba a decir de calle pero bueno aquí no hay calle. Eh, las ventanas también se ponen muy sucias, entonces eh, las de dentro, lo que es la madera, no, porque bueno, eh, ya veis que hay un cristal, pero el cristal sí se pone muy sucio, y bueno, esto sí hay que, hay que irlo haciendo. Y mirad esta puerta, la verdad que cuando vinimos la primera vez me encantó, porque tiene ese toque de, de campo, esta puertecilla que se abre, esta ventanita para mirar fuera, no me digáis que no es graciosa. Y bueno, ya veis las vistas que tenemos aquí desde... Este es el salón. Y bueno, aquí se ve mi suegra, que no quería ni ella ni mi cuñado salir en, en cámara, pero bueno, yo creo que es que no se dio cuenta. Bueno, y seguimos con las almendras. Que uno dice, no voy a hacer nada, pero al final siempre hay algo que hacer. Y bueno, ya habéis visto lo movidita que ha sido mi semana. Gracias a mi suegra, que la he tenido como niñera, ella le ha dedicado tiempo a su nieta, su nieta le ha dedicado tiempo a su abuela y yo le he dedicado tiempo a la casa, que era lo que necesitaba. Así que bueno, guajiros, gracias por estar siempre ahí. Y nada, aquí me quedo abriendo almendras. Adiós.